Lunes 1 de febrero de 2023. Bienvenidos a su programa Contacto Directo. Vamos a empezar con información. La Asamblea no acatará la decisión de una jueza de El Oro, quien dispuso que en 72 horas se posesione a los miembros del Consejo de Participación. El presidente del Legislativo y jefes del bloque definieron su postura. La Asamblea no acatará la decisión de la jueza Karina Isurieta, quien le dio 72 horas para integrar el Consejo de Participación Ciudadana mediante la posesión de los alternos en reemplazo de los titulares que fueron destituidos por la Corte Constitucional. No acataremos tal medida cautelar, ya que carece de eficacia jurídica por ser contraria a la Constitución y a la sentencia de la Corte Constitucional, dice un comunicado de la mayoría legislativa, en el que también se explica que la jueza irrespeta los decidido por la Corte Constitucional cuando destituyó a los miembros del Consejo y ordenó que Álvaro Román asuma la presidencia del Consejo de la Judicatura, apurando para conveniencia del gobierno la designación del presidente definitivo del Consejo de la Judicatura. Eso es lo que explica el comunicado firmado por el presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela, además del social cristiano Esteban Torres, Rodrigo Fajardo de la Izquierda Democrática, Mireya Pazmiño de los disidentes de Pachacutic y Mauricio Zambrano de UNES. La jueza del Oro se ha atrevido a amenazar a la Asamblea nuevamente con una destitución cuando es público y conocido que en medidas cautelares no cabe la acción de incumplimiento de sentencia. La Asamblea presentará una nueva queja contra la jueza para que ojalá el Consejo de la Judicatura la destituya inmediatamente. El legislativo tiene prevista la posesión para la próxima semana, una vez que se conozca el resultado de las elecciones del domingo. Resta en este momento posicionar a los restantes 5 consejeros, Mora, Moreira, Molestina, Tama y Figueroa. Esto será la próxima semana. Pero no todos los asambleístas tienen el mismo criterio expresado en el comunicado. El funcionario público tiene la obligación de cumplir las resoluciones de los jueces constitucionales. No puede decir no quiero hacerlo. Lo que se quiere hacer es tratar de convencer a los que se van a posesionar para que sean afines a esta mayoría de la Asamblea, para ellos poder tener el control en designar a las autoridades que les interesan. Según el legislativo, es inoficioso integrar el Consejo antes de las elecciones, porque al menos 2 de los alternos que deberían ser posesionados están de candidatos para otras dignidades. Y se dijo que la Corte Constitucional había zanjado la crisis, pues la crisis continúa. Miércoles 1 de febrero de 2023, bienvenidos todos a Contacto Directo. Es un gusto que nos acompañen. Nuestros invitados de hoy son Rodrigo Collaguazo, ex asambleísta alterno de Alianza País, presidente de la Coordinadora de Movimientos Sociales, creada durante el gobierno de Rafael Correa. Vamos a revisar la oposición política a la consulta popular, los argumentos con los que se busca que los ciudadanos le digan no a las interrogantes planteadas. Y más adelante, Amalia Fernández Salvador, asesora de la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República. Ella integra el equipo técnico de la consulta popular. Vamos con ella, en cambio, a revisar la defensa ante varios criterios que han esgrimido a algunas de las preguntas de la consulta, incluso quienes no son opositores al gobierno. Aquí empezamos. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. Y el próximo domingo, entre las papeletas, vamos a tener la de la consulta popular. El gobierno ha hecho 8 propuestas que en este programa han sido analizadas profusamente por quienes están a favor y en contra de las reformas planteadas. Hoy, en aras de contribuir al proceso reflexivo que debe acompañar el pronunciamiento popular en las urnas, vamos a conversar primero con Rodrigo Collaguazo, presidente de la Coordinadora de Movimientos Sociales, ex asambleísta de Alianza País. Rodrigo, buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Lenny. Un gusto estar aquí y poder compartir pues los criterios que tenemos como coordinadora de movimientos sociales y sobre todo el sentir del pueblo ecuatoriano. El no a la consulta que usted respalda, Rodrigo, que respalda a la coordinadora, ¿es un no político, un no a Guillermo Lasso, más que un no a las propuestas? Lenny, en realidad es un no a las mentiras de Guillermo Lasso. En eso hay que estar clarito. ¿Cuáles son las mentiras? ¿Qué es lo que quiere el gobierno nacional esconder con esto de la consulta popular?
tres cosas fundamentales. Lo primero, lo que quiere esconder es el incumplimiento de las promesas que tuvo en la campaña electoral y que hasta ahora no lo cumple. Lo segundo que quiere en este caso esconder es la legitimación de la cacocracia, es decir, o más claramente, como se dice aquí en el Ecuador, de la chorocracia, es decir, un gobierno de choros. Y el tercero que quiere en este caso también es esconder la derrota que va a tener en las urnas, en las elecciones de los gobiernos autónomos descentralizados. Esos tres elementos es lo que quiere esconder con esto de la consulta popular. ¿Y no les preocupa a ustedes, Rodrigo, que al llevar esta elección a ese terreno, en caso de ganar el sí de Lazo, podría decir que otra vez les ha ganado una elección? Mire, no nos preocupa porque, primero, el punto fundamental es que Guillermo Lazo, al ser un mentiroso, lo que estamos desnudando lo que en realidad es él. Por ejemplo, cuando están diciendo que van a que con la consulta popular, en la pregunta 1, que habla sobre la extradición, lo que estamos nosotros evidenciando es que es mentira lo que él dice. Dice que prácticamente el día 6 de febrero, en este caso, la seguridad, la violencia va a quedar prácticamente en nada. ¿Les preocupa a ustedes la posibilidad de que personas relacionadas con el crimen transnacional puedan ser extraditados a otros países? Para nada. La mentira, lo que está diciendo con aquello. El objetivo que plantea el gobierno nacional es expulsar a todos los criminales maleantes de aquí del país. Ejemplo, estamos hablando de 20.000, por ejemplo, choneros, de 8.000 lobos, de los cuales está diciendo que esos 28.000 va a coger y les va a mandar expulsando a los Estados Unidos, lo cual es mentira. Y por lo tanto, los Estados Unidos va a recibirles con alegría a todos aquellos. Eso es mentira. Por lo tanto, los problemas que tenemos aquí en el país de inseguridad se los resuelve aquí en el país, Lenin. No se los resuelve enviando a Estados Unidos, sino se resuelve aquí. Pero no, aquí vamos a continuar, Rodrigo, teniendo que la extradición puede ser una herramienta que, por ejemplo, en Colombia, el presidente Gustavo Petro la está aplicando como factor de disuasión. Él le dijo a Estados Unidos recientemente que si los narcos se entregan a la justicia y no reinciden, él no los extradita. A ver, si usted mira Colombia, con todas las extradiciones que ha vuelto, se ha incrementado el número de hectáreas de cultivos, se ha incrementado la violencia y por lo tanto no se ha resuelto. De igual forma, en México, usted tiene todo lo que en lo referente también a la extradición. De igual forma, la violencia se ha incrementado. Ustedes han sido, en este caso, testigos de aquello. Pero vamos al otro lado, en el caso de El Salvador. En el caso de El Salvador no ha aplicado ni una extradición y ellos han logrado tener el control y la pacificación del país. ¿Usted está de acuerdo con el presidente Nayib Bukele, Rodrigo? Mire, por lo tanto, lo que estamos diciendo nosotros es que es una mentira el hecho de que con la extradición vamos a tener la pacificación del país. Aquí lo que tenemos es prácticamente, se ha declarado una guerra y tenemos casi 5.000 muertos a diciembre del año anterior, asesinatos contra las personas y en el país. Diagnósticos al margen, Rodrigo, ¿está usted de acuerdo con las acciones tomadas por el presidente Nayib Bukele en contra de las maras? Mire, yo no tengo una profundización sobre los hechos que hay allá, pero ahí estamos, es lo que único está diciendo es que ahí no han aplicado, en este caso, la extradición. Pero aplican otras medidas. Y por lo tanto, no es que con eso han logrado, no es que la pacificación, digamos, la extradición es la que va a lograr, en este caso, la pacificación. Más de 60.000 detenciones, algunas de ellas calificadas de arbitrarias por parte de organismos internacionales de derechos humanos. ¿A usted le parecería bien que, por ejemplo, le quiten una de las comidas a las personas privadas de la libertad? ¿Qué es lo que hace Bukele allá en El Salvador? A mí lo que me preocupa es lo siguiente, que aquí Guillermo Lazo, el mentiroso, ha planteado, ¿no es cierto?, la creación de 30.000 millones de dólares en inversión, de las cuales, según ellos mismos han planteado, apenas se ha logrado en este caso concretar 5.000 millones de dólares, que a mayo de este año debería haberse concretado por lo menos 15.000 millones de dólares. Lo que me preocupa a mí y le preocupa a los ecuatorianos es que haya ofrecido 2 millones de empleo y que a este mayo debería estar concretando un millón de empleos, pero hasta ahora solamente se ha hecho 154.000
empleos. Por lo tanto, esas son las causas fundamentales de la violencia. Y por eso es que nosotros decimos, lo que se quiere esconder, por ejemplo, es en este caso la chorocracia, es decir, un gobierno de choros. ¿Cómo es posible que el gobierno nacional esté infestado de la corrupción y que sea parte de la estructura de la corrupción? Bueno, gobiernos de choros siempre hemos tenido acá, Rodrigo. No. Ah, solamente que ahora usted levanta la voz, antes no decía nada. No, a ver, perdóneme. En este momento no ha sido ni siquiera la oposición, sino han sido medios independientes digitales. Usted recuerde de Pandora antes Papers. También. Fue quienes denunciaron aquello fueron medios internacionales. A lo cual, pues, obviamente aquí, la justicia del Ecuador se vendó y no dijo nada. Rodrigo, por lo tanto, por eso decimos, si hay que aquí hacer justicia, si hay que cambiar jueces, pues hay que cambiar juez. Pero aquí no se resuelve, la misma justicia. Ah, ok. Ahora, Rodrigo, ¿a usted de verdad le parece que el Consejo de Participación Ciudadana, que ha demostrado una incapacidad soberana, inigualable, para cumplir con sus obligaciones legales, tenga que mantener esas atribuciones de designar autoridades de control? Mire, y aquí tenemos que ser claros, quienes planteamos, en este caso, la creación del Consejo de Participación Ciudadana, fuimos nosotros, desde los movimientos sociales, desde los pueblos y nacionalidades, desde la ciudadanía. Alberto Acosta, que estuvo presidiendo la Asamblea Constituyente, ha dicho que ese consejo fue un fracaso, que de ciudadano no tiene nada. Mire, bueno, ya yo no he escuchado de él, pero lo que digo es que nosotros impulsamos ese Consejo de Participación Ciudadana. ¿Desde dónde? Desde los municipios, desde las juntas parroquiales. Estoy hablando de los años 89, 90, que es a partir de donde se hizo la cuestión de los presupuestos participativos, de la participación ciudadana en los gobiernos locales y de seguimiento con respecto a la obra pública. ¿Eso ha funcionado? Eso es lo que nosotros habíamos hecho. Y por lo tanto, luchar contra la corrupción, también la designación de autoridades, y en este caso también en lo que se refiere a candidatos, etcétera. Eso en entonces, la idea, Rodrigo, es, eso en el esto papel es lo que también, hicimos nosotros. Pero ocurrió ahora, en la práctica. Ahora, mire, el Consejo de Participación Ciudadana ha sufrido un boicot. ¿De parte de quién? En este caso del gobierno nacional. Usted recuerde que el señor Ulloa prácticamente hizo un golpe de Estado, apoyado por el mentiroso de Guillermo Lasso, que se fue con la policía para que prácticamente le abra las puertas a Ulloa, le dejen sentado ahí. Eso fue en febrero del 2022, Rodrigo, pero desde junio del 2019, el control del Consejo de Participación Ciudadana lo tuvo el correísmo, primero con el cura Tuárez, luego con Cristian Cruz y al final con Sofía Almeida. Y durante ese tiempo, julio 2019 a febrero del 2022 en que llega Ulloa, tampoco hicieron nada. Mire, de los tres no conozco que hayan sido comunistas. Pero el país sí conoce usted que no hicieron nada. No he conocido. Bueno, le recuerdo que Rafael Correa decía voten por Tuárez. Mire, ahora, vamos con respecto al Consejo de Participación Ciudadana. ¿Qué es lo que va a pasar el rato que le quiten el poder de la designación de las autoridades? Pasa a la Asamblea Nacional y Lenin, usted recuerde, prácticamente se convierte en una carnicería y comienza a operar el hombre del maletín. Recuerde que por la designación de determinadas autoridades se hacía mayorías y a eso iba y actuaba el hombre del maletín con billete. Y ahí ya no solamente son cinco, sino son, en este caso, 137. Por lo tanto, lo que se va a hacer es prácticamente, ¿tú qué quieres? Toma este pedacito. ¿Tú qué quieres? La carne suave. ¿Tú qué quieres? Las tripas, etcétera. Una carnicería. Es decir, prácticamente lo que se quiere es designar, hacer que la Asamblea acoja la designación de las autoridades de control. ¿Para qué? Para entre ellos repartirse todas las autoridades de control. Y mejor dejamos el reparto solamente entre siete, en un organismo al que siempre se lo ha ligado con el poder político. Se lo relacionó con Rafael Correa a los primeros consejos de participación ciudadana, luego se lo relacionó con Lenín Moreno y ahora se lo relaciona con Guillermo Lasso. Y no nos olvidemos, pues, de los primeros consejos de participación que designaron a los fiscales, a los contralores, 100 sobre 100, ¿no? A ver, vamos ahí. El primer elemento que hay que tomar en cuenta es que el Consejo de Participación Ciudadana, su función, que es justamente el de promover, el de promocionar la participación ciudadana, de una u otra manera lo ha realizado. Cuando interviene el poder, y en este caso el poder de Guillermo Lasso, obviamente está operando ¿para qué? Para fortalecer sus intereses personales. Y cuando intervino el otro poder político, el de Rafael Correa, el que de sea, Moreno. Y usted va viendo que en este momento el Guillermo Lasso lo que está interviniendo es para quedar en impunidad todo lo que está pasando. Lo que quiere dejar en impunidad es justamente esto, lo del gran padrino, pues.
Es toda una delincuencia organizada. Pero eso no depende del Consejo interior, de Participación, Rodrigo, al interior, depende de la Fiscalía que tiene que desarrollar las investigaciones. Primero viene de quién está. Usted recuerde que el presidente nombró a su secretario anticorrupción. Y el secretario anticorrupción, ¿qué hizo? No hizo nada. Y al último que le pide un informe, le hace un informe y le dice, me has traicionado. ¿A qué le ha traicionado? Le ha traicionado porque está con el informe que está haciendo, está detallando y está haciendo ver que hay una estructura organizada dentro del gobierno nacional. Y volvamos nuevamente a la consulta, Rodrigo. Las preguntas que refieren al medio ambiente, al pago por servicios ambientales y al establecimiento de un subsistema de protección hídrica, tampoco entusiasman a los movimientos sociales. Lenin, es mentira. O sea, por eso digo, Lazo mentiroso, y por eso hay que decirle ocho veces no a la consulta popular. Lo de el pago por servicios ambientales, eso necesitaba solamente hacer un decreto y punto. Esto ya hubo experiencia. Se hizo el socio bosque, que por el cuidado del bosque, para que no talen el bosque, a la comunidad se le reconocía un estipendio. No están en contra de la idea, entonces, sino del mecanismo. No, es que no necesita ningún mecanismo. No necesita ser constitucionalizado lo que ya está garantizado en la Constitución, lo que es los derechos de la naturaleza. Ahí está especificado. Por eso es que esta pregunta y todas las preguntas son una mentira, porque ya está en la Constitución. Lo mismo podemos decir de otros aspectos. En el caso de la Fiscalía, la Fiscalía ya es autónoma y dice que quieren conformar una comisión para que por sí mismo vayan siendo juez y parte, y de esta manera ellos, el fiscal sea el que controle todo. No es autónoma, depende del Consejo de la Judicatura. No, en este momento el Consejo de la Judicatura es un ente, ¿no es cierto?, que está por fuera de la Fiscalía. Sí, pero mire que la Fiscalía reclama que no tiene suficiente personal porque no le dan los recursos económicos y por ende pues no puede ampliar ¿Quién los servicios le da los recursos y el trabajo que ellos desarrollan. El gobierno nacional. El gobierno nacional no les da recursos al Consejo de la Judicatura suficiente para que tenga una escuela de capacitación lo supremamente realizado. De igual forma, le ha reducido presupuesto a los jueces, le ha reducido presupuesto a la Defensoría Pública, y en vez de dar los dineros que debe darle a las diferentes instancias del Poder Judicial, simplemente los ha ido reduciendo. Rodrigo, una cosa más, una última cosa. Usted, que ha sido un militante convencido de la Revolución Ciudadana y un aliado fervoroso de Rafael Correa, ¿por qué hoy no apoya a los candidatos del Correa? A ver, nosotros hemos dicho lo siguiente. Quería hacer una presión. Usted decía que la Coordinadora de Movimientos Sociales se conformó en la época de Rafael Correa. No, existía desde antes. Fue sí. En 1995, valga justamente la en la consulta popular que lanzó Sixto Durán Mayén, y que todos ellos decían que querían privatizar la seguridad social. Y en esa época usted era dirigente del Seguro Social Campesino. Y ahora decimos también no. Lo recuerdo bien. Entonces, en este sentido, nosotros lo que hemos hecho es apoyar a todos los candidatos de la tendencia de izquierda y el progresismo. En este caso, por ejemplo, los compañeros de Guayaquil están apoyando a Jimmy Jairala para la alcaldía, y para la prefectura están apoyando a Marcela Ginaga. En el caso de Quito, se está apoyando a Jorge Yunda para la alcaldía de Quito, y para la prefectura a Guillermo Churuchumbe. Y en otros lados a compañeros de la izquierda democrática, de la tendencia, que están en este proceso. Entonces, lo que nosotros hemos dicho, es fundamental que impulsemos todo un proceso de unidad de la izquierda y centro izquierda para justamente decirle que todos podamos decirle al mentiroso de Guillermo Lazo, que está queriendo instaurar la chorocracia aquí en el país, llevándose los bienes de la nación, llevándose CNEL, llevándose Petroecuador, llevándose el BIES, porque eso también quieren llevarse, más de 10 mil millones de dólares que está en los fondos de pensiones, eso es lo que quieren llevarse. Bueno, recuerde usted que el Banco del Pacífico, Rodrigo, también lo quisieron quebrar. ¿Y para qué? Para llevarse. Guillermo Lazo, ¿a dónde pertenece? A los banqueros. Entonces quiere todo eso llevarse hacia su lado. Por eso le decimos nuevamente que todo el pueblo ecuatoriano no caigamos en la celada de Guillermo Lazo, y que todos los ecuatorianos votemos no. No a Guillermo Lazo, no a las mentiras de Lazo, y que por lo tanto entre todos podamos construir un nuevo país. Esta, la posición política de Rodrigo Colla Guazo, a favor del nuevo presidente de la Coordinadora de Movimientos Sociales, ex asambleísta alterno de Alianza País. Gracias, Rodrigo, por acompañarnos hoy aquí en Contacto Directo. Gracias, Lenin, y pues todos a votar no.
Y luego de la pausa volvemos con Amalia Fernández Salvador, asesora de la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República. ¿Qué cambia en el país si llega a ganar el sí en la consulta popular? Ya regresamos. Y ahora vamos a abordar la otra cara, la otra postura que existe ante la consulta popular. Nos referimos al sí, a las propuestas que realiza el presidente de la República al país para proponer 5 temas en 8 preguntas. Seguridad, autonomía de la Fiscalía, organizaciones políticas y representatividad, Consejo de Participación Ciudadana y Medio Ambiente. Para ello nos acompaña Amalia Fernández Salvador Fallet, asesora de la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República, integrante del equipo técnico de la consulta popular. Buenos días, Amalia, bienvenida a Contacto Directo. Buenos días, Lenin, gracias por la invitación y buenos días a nuestras personas que nos están visualizando ahora. Que la consulta es irrelevante porque no va a solucionar ninguno de los problemas que tiene el país, señalan quienes se oponen a ella. Ustedes argumentan lo contrario. ¿Por qué? La consulta ha sido armada para afrontar los 3 problemas o las necesidades urgentes que tenemos los ecuatorianos. Primero, combatir la inseguridad. Se proponen 2 enmiendas a la Constitución, reformas estructurales para permitir combatir la inseguridad. Luego tenemos reformas institucionales, reformas a los mecanismos democráticos que también permitirán justamente fortalecer las instituciones para que todas en conjunto podamos combatir la inseguridad que nos está acechando a los ecuatorianos y apoyar la labor de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional en capturar a las personas delincuentes y llevarlas ante la justicia. Y luego pasamos a preocupaciones hacia el futuro, el deber cívico de los ecuatorianos, la protección del medio ambiente. Todas estas reformas de la Constitución han sido planteadas justamente con ese fin, atender las necesidades urgentes que tenemos los ecuatorianos. Pero quienes se oponen a la extradición señalan que eso no va a solucionar los problemas de seguridad. Ustedes, sin embargo, creen que es un avance. ¿Por qué? Es un avance porque, primero, tenemos la pregunta de la extradición. La extradición es un mecanismo eficaz para combatir el crimen organizado transnacional. Es necesario que los estados, frente a este mal que surca fronteras, lo enfrente con el mismo poder, el mismo nivel de poder. Y luego tenemos... Los opositores, Amalia, dicen que en Colombia eso no solucionó ningún problema, que por el contrario, la inseguridad y la criminalidad se incrementó, que lo mismo en México. En Colombia, cuando se operó la extradición, funcionó. Funcionó porque era uno de los mecanismos principales para combatir la inseguridad, además de otras políticas públicas que se tienen que implementar y que se van a implementar en su debido momento. Pero por eso se ha planteado una segunda reforma constitucional que es para fortalecer la Fiscalía General del Estado. La Fiscalía General del Estado, para los ecuatorianos, es justamente la entidad que se encarga de velar por los derechos de las víctimas. Es quien lleva ante la justicia a los delincuentes. Entonces, justamente esta pregunta permitirá fortalecer la Fiscalía para que ésta pueda llevar a juicio y que sean condenadas las personas que se encuentren vinculadas con la delincuencia organizada y con la delincuencia común. Hace un momento escuchábamos a Rodrigo Collahuazo, que al igual que otros actores de la oposición tratan de posicionar la consulta como un plebiscito en el que se va a valorar la gestión del presidente de la República. ¿Ustedes lo ven de otra manera? ¿Cómo leen esta iniciativa? La iniciativa tal vez es de irresponsabilidad hacia los ecuatorianos. El no poder presentar argumentos en contra de cada una de las preguntas, si es por el no, como está promoviendo la persona que estuvo aquí hace unos momentos. Entonces, ¿en qué democracia estamos viviendo? No es posible que sigamos promoviendo discursos vacíos, porque el promover el no por el no es vacío. Aquí se están promoviendo posturas, propuestas concretas, porque es fácil bloquear propuestas, es fácil decir que no a propuestas, pero entonces se tienen que proponer, porque eso no está sucediendo la actualidad. Estas son propuestas concretas, necesarias, útiles para que los ecuatorianos afrontemos las necesidades que tenemos en la actualidad. Hay quienes se oponen a la reducción de asambleístas porque señalan que muchas provincias van a perder representatividad, sobre todo las más pequeñas. Aunque la Constitución señala que los asambleístas deben actuar con sentido nacional y por ende pues no debería importar mucho si no hay 4 asambleístas en una provincia, sino solamente 3. Ellos no van a legislar por la provincia, ellos deben actuar con sentido nacional. ¿Cómo le explicamos a la gente esto? La pregunta tercera, que se refiere a la reducción de asambleístas, propone en primer lugar
en la eficiencia de la Asamblea Nacional. 100 asambleístas son suficientes, pero luego tenemos principios esenciales para el correcto funcionamiento de la Asamblea. Y uno que se está atentando en la actualidad es la proporcionalidad y la igualdad de voto. Provincias, ciertas provincias, el asambleísta representante de esa provincia representa 16 veces más que otra provincia. Esto atenta contra la igualdad de voto. Entonces, más bien, lo que se configura con esta pregunta es garantizar que el voto de cada ecuatoriano valga lo mismo y así garantizar una mejor representación. ¿El día de hoy hay una sobrerepresentación de algunas provincias? Hay una sobrerepresentación de unas provincias. Ahora, si gana el sí, ¿qué pasa al día siguiente? Existen diferentes disposiciones transitorias justamente para aplicar. Por ejemplo, la extradición se podrá aplicar inmediatamente. Tan pronto ya se publique en el registro oficial que la Constitución permite la extradición de ecuatorianos cuando estén vinculados con la delincuencia organizada transnacional, los estados van a poder requerir a las personas que tienen investigaciones pendientes. Luego tenemos la Fiscalía. En 30 días se va a aplicar casi de inmediato la creación del Consejo Fiscal para que ya seleccione y evalúe a los fiscales que necesitamos. Tenemos un déficit de 602 fiscales. Hablemos del Consejo de Participación Ciudadana, Amalia, y de las propuestas que hace el gobierno para cambiar el método, el mecanismo de designación y para reducir sus atribuciones. Hay quienes señalan que si hoy entre 7 necesitan 4 para hacer una mayoría en el Consejo de Participación, no se pueden poner de acuerdo para elegir autoridades de control. Peor, llegar a este acuerdo entre decenas de legisladores y por allí la preocupación de que vuelvan los pactos y que vuelva el hombre del maletín. El proceso en el que se ha planteado con justamente la pregunta 5 es desconcentrar el poder. Ya no se va a concentrar en una sola entidad porque eso no nos ha funcionado como ecuatorianos. Se desconcentra. ¿Por qué? Porque va a haber postulación abierta ciudadana. Va a haber una comisión técnica de selección que va a valorar técnicamente los requisitos de admisibilidad de los candidatos y también en base a meritocracia. Y luego será el Pleno de la Asamblea Nacional que tendrá que dar su aprobación política. ¿Y eso qué va a conllevar? Justamente una responsabilidad política, porque tendrán que rendir cuentas a los ecuatorianos cuando hayan elegido, si eligen mal a los candidatos. Los que se oponen, sin embargo, dicen que todo esto está configurado para que el presidente de la República tenga injerencia directa en la designación de autoridades de control y que lo que busca es protegerse él y a su gobierno. Esos argumentos no tienen ninguna cabida. Es necesario que se verifique que justamente se va a mantener exactamente la misma incidencia que tiene el presidente en la actualidad que en el nuevo proceso. Solo va a presentar ternas, por ejemplo, en procurador y superintendencias, nada más. No va a tener incidencia directa en los procesos de selección. Va a ser un proceso netamente de postulación ciudadana, la ciudadanía va a participar activamente en estos procesos, una comisión técnica de selección y luego el Pleno de la Asamblea Nacional. Usted hacía referencia hace un momento a la pregunta 2, en la que refiere a dotar de autonomía a la Fiscalía. Al final, la fiscal general, Diana Salazar, no volvió a pronunciarse sobre ese consejo que crea la pregunta 2 para que seleccione, evalúe, ascienda, capacite y sancione a los fiscales. ¿Se convenció ella del tema? No sabría decirle, no nos ha comunicado eso, pero seguramente ella ha notado que el Consejo Fiscal va a garantizar independencia y es una propuesta futuro. No está planteada justamente para que ella lo aplique necesariamente, sino también para quien sea ejerza fiscal o que sea fiscal o que ejerza en unos años la Fiscalía General del Estado. Está planteado para el futuro. No es una propuesta necesariamente para una persona porque eso sería un error. Es importante que la ciudadanía conozca que estas reformas se van a aplicar en la Constitución y a futuro para cualquier institución, y por eso se tiene que promover la independencia de los fiscales de primera y segunda instancia. Finalmente, la expectativa del gobierno en relación a la consulta, ¿son optimistas? ¿Están confiados? No estamos confiados, pero sí somos optimistas. Hemos visto una respuesta positiva de la ciudadanía respecto a cada una de las preguntas por su interés de cambiar, su interés de velar por un cambio, de tomar decisiones respecto a la inseguridad, respecto a fortalecer las instituciones, decirle a los politiqueros que no han hecho su trabajo, justamente que ya comiencen a trabajar, que no estén en pugnas políticas. Hemos visto que hay un interés importante respecto a la reducción de movimientos políticos. ¿Por qué?
qué? Porque los movimientos son los responsables de la calidad de candidatos. Todas estas preguntas benefician a eso en el Ecuador, benefician al Ecuador en que justamente se enfrenten los principales problemas estructurales que tenemos para seguir con pasos firmes hacia el futuro. Amalia Fernández Salvador, integrante del equipo técnico de la Consulta Popular y asesora de la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República. Gracias, Amalia, por acompañarnos hoy aquí en Contacto Directo. Muchas gracias, Lenin, por la invitación. Y quiero solo invitar a los ecuatorianos a que justamente nos informemos el día 5 de febrero respecto a cada una de las preguntas, que pensemos en qué Ecuador queremos vivir, si queremos quedarnos estancados o queremos seguir avanzando como país juntos en unidad. Una pausa y volvemos. Aquí terminamos con las entrevistas en Contacto Directo. Mañana los esperamos con más. Las noticias continúan en Televistazo en la comunidad. Que tengan todos un buen día.